todos, aquí Joaquín Amanto. Y bueno, hoy les traigo un nuevo video en el cual van a aprender a cómo hacer un avión. ¿Qué mierda fue eso? Bueno, entonces les voy a enseñar que más o menos cómo, cómo queda el avión. Bueno, a ver. Tengo la mouse duplicada, corazón. Acá está. Este avión que yo hice, que es con un addon. El modelo, después el otro no se necesita un addon. Bueno, ve. Avanza, sube, baja, dobla. Esencial para un avión, obviamente. Ahí está. ¿Cómo se hace un avión? Bueno, acá te voy a comer. Bueno, les voy a dejar, si quieren, este addon que traen cosas militares, modos militares como un helicóptero, tanques, como este que transporta así cosas. Bueno, vamos al lío. Por ejemplo, este es el avión que voy a utilizar yo. Ven, este. Entonces, lo primero que van a hacer, eligen el thruster. Eligen el que ustedes quieran. Yo recomiendo este, que es la velocidad perfecta. Bueno, entonces lo ponemos acá, los propulsores estos. Mira, como tipo, como más realista. O sea, yo lo voy a poner con el plasma. Ahí está, plasma. Y entonces, ahora... Listo. Entonces, Gen 4... Va, por lo menos, yo, mis controles. Ya les muestro mis controles. Yo le pongo, a ver, acá, porque esto sería, dirá, pum, puedo hablar para allá. Entonces, ya como se lo puse, quedaría algo así. Ven, pulso 6 para la derecha, pulso 4 para la izquierda, 8 para allá, 2 para atrás. Y ahora, para que vaya... Entonces ahora para que vaya para arriba, yo le pongo con más y para abajo con menos. Para que sea como medio realista, lo voy a poner así. A esta fuerza. Y listo, ya tienen su avión. Y a disfrutar. ¿Ven? Y ya tienen su propio avioncito. Que por ejemplo puede servir para este mapa. O para pelotudear ese video de viajes al espacio con sus naves. Este está bueno, que trae hacia la Tierra, la Luna y otros planetas más. Ese es un planeta tóxico. Creo que se decía así, tóxico. Bueno, no importa. Voy a iluminar planetas mientras. Bueno, esto necesita, si no quiero comer, los materiales del Counter... Sí, este necesita los materiales del Counter Strike Source. Y bueno, esto porque también necesita los materiales del Half-Life 2 episodio 2. Y si pasa así, no se preocupen, no hay ningún problema. Pero si quieren que se vea con el tejado este, se ponen los materiales del Half-Life 2 episodio 2. Yo no tengo los materiales. Pues tengo un poco espacio, así que dentro de poco voy a tener más espacio. Voy a mirar un poco de cosas, bueno. Sí, 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 yo desisto. Y también una cosa, si ustedes quieren, pueden descargar algo que yo hice acá en el Garage Mod, que es para el avance de Duplicator, ojo. Bueno, acá hice un tipo con nave de guerra y transporte. Eso sí es grande. Está cargando, está tardando en cargar. Justin. Listo. Y ahora... Cha-chan. ¿Ven? Con láser. No se mueve. Este lo estoy con el 8. Yo puedo hablar. 6. 4. Arriba con el más. Y abajo con el menos. Y después con el suprimir del indicado numérico. Va a disparar. Así que está al lado de intro. Bien, ¿dónde está el 3? Acá tengo el numérico de la derecha. Abajo el 3 que es suprimir.
ahí le tenés que dar. Eso sí, si ustedes quieren que se vea bien, necesitan la batería desde el portal. Y acá son los botones que están los materiales del ladrón de Wild Mode. Eso para hacer cosas tomadas. Espero que les haya gustado este video y bueno, un saludo grande a todos y bueno, hay que ver. No, esto no, la puta que parió. Me fijé la hora. También voy a hacer un tutorial de cómo hacer este reloj. Este es el día en que estoy yo, o sea, el día 108 del año, el año 2014. La hora que es ahora es 3:30. Vamos a ponerle más o menos, ¿no? Bueno, esto se hace con el whale. Después voy a hacer un tutorial sobre cómo hacer el log. Bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, entonces hasta otra. A ver si esto... A ver ahora. Bien. Bueno, los dejo con mi coche. I've been looking for a way